Vamos a ver ahora cuál va a ser vuestro segundo trabajo. También va a ser fotografía, ¿vale? Y nos vamos a basar en la obra de un artista que se llama Chema Madoz. Es el autor de esta obra. Él es un artista fotógrafo conceptual y mezcla el significado que tienen los objetos con el significado que parece que tienen cuando él los combina. En algunas ocasiones los manipula, pero nunca, él nunca los manipula con el ordenador. Entonces, siempre utiliza varios elementos para que juntos signifiquen otra cosa o parezca que significa otra cosa. Nosotros podemos, a partir de ahí, hacer lo que se nos pase por la cabeza. Podemos coger un blister de pastillas de nuestros padres o vuestras y meterle caramelo. Mirad un anillo con... ¿qué es una mora? Las palomitas, en vez de poner las palomitas dentro, han puesto el maíz. Una sara en lugar de un ciso, pelo en el peine. Si veis, algunas veces las dos cosas están relacionadas, otras veces no. Hay un collar y varias cosas juntas, unidas, pues pueden formar otras, al modo de pareidolia. Esto estaría muy bien últimamente, que se lleva tanto el papel higiénico. O podéis inventar lo que queráis y, por supuesto, podéis copiar alguna de estas fotos, pero lo suyo sería no copiarla, sino que te dieran ideas para que tú averiguaras cómo hacer lo tuyo con las cosas que tienes por casa. Me parece un flotador, un dispensador de servilletas con un documento, igual han hecho con el sacapunta. Este que viene seguro que podéis hacerlo porque tenéis todas las reglas rotas. Lo malo es que relojes de estos ya no lleváis nunca. Luego, otra forma en la que podéis hacerlo, porque además hay que hacer dos fotos, sería manipulando el fondo con dibujo. Eso vamos a ver varios. Mirad, aquí está dibujado el fondo y encima hay objetos. Una declaración de amor y un embarazo. Igual esto os da idea para hacer otra cosa. Mirad, aquí le han puesto alambre a estas cosas y parecen que se mueven, que están ahí de pie, que hacen cosas, que hacen gestos. Es un poquito más complicado, pero eso depende. Depende de las ganas y el tiempo que tengáis y si os ayudan en casa. Aquí ha pelado la berenjena de tal manera que parece una tía en bikini. ¿Veis? Esto es lo que os digo yo. Es una especie de cadáver exquisito, ¿os acordáis? Ponéis un objeto y alrededor del objeto dibujáis cosas para que ese objeto ya pierda la entidad de lo que es y se convierta en algo diferente. Pueden salir cosas muy bonitas. No es nada difícil y con esto estáis haciendo un ejercicio muy bueno para la mente, porque sois vosotros los que estáis creándolo. Partiendo de una cosa que no lo es, una horquilla, pues una flauta. Mirad qué aspirador. Y como veis, no hace falta que los dibujos sean maravillosos. De todas maneras, si podéis hacerlo bien, guay. Y os pueden ayudar. Os pueden ayudar, pero que no lo hagan ellos, que lo hagan con vosotros. Para que juntos podáis mirar esto como si fuera con la copa menstrual, como si fueran un útero. Con flores también, por eso se le llama poesía visual, porque tiene otro significado, las cosas tienen otro significado y tiene una lectura diferente. Hay muchas cosas que podéis hacer. Aquí además están utilizando los contrastes, como hemos visto antes. ¿Qué hago? Pues que las cosas, los objetos que fotografíe, hagan de otra cosa diferente, pero igual similar como aquí. Si tenéis que modificar algo en el ordenador, podéis hacerlo, pero que sean con fotos que hayáis hecho vosotros. Intentad modificar lo menos posible, pero a lo mejor algún fondo o lo que sea, no pasa nada porque lo modifique. Por supuesto, son dos las fotos que hay que hacer, pero si alguien quiere hacer más, pues genial. Eso también se valora. Aquí los cubiertos comiendo
ellos mismos. Como veis, no es difícil. Lo más difícil será la iluminación para hacer la foto. Buscáis, si puede ser iluminación de una ventana, siempre es mejor. Y a lo mejor eso, la fotografía, no los objetos, no los manipuláis, pero a lo mejor los fondos sí tenéis que colorearlo con algún programa para que queden mejor. Ahora, si lo manipuláis, intentad que no parezca que lo hayáis manipulado. Hay que hacerlo como si el que ve la foto pensara que no, que la foto la habéis tomado así, que no habéis manipulado nada. Con un metro de la costura, un teclado. ¿Veis? Podéis hacer mil cosas. Y además no está obligado a comprar ningún tipo de material con cosas que tengáis en casa. Bueno, pues os dejo viendo ideas y espero vuestras fotos. Pasadlo bien.